¿Cuándo empezaste en Trujillo? ¿En qué año? En el 92. 9 años, ¿no? 91, 9 años. Hice la formativa. Hasta la primera empecé a jugar en el 98. Contra la Revolver. Mira. ¿Alguna anécdota del primer partido? ¿Pero entraste de titular? No. ¿Qué pusieron? En 16 años terminó campeón de menores. Antes, si vos eras cadete, la categoría cadete ahora, si vos eras cadete, si jugabas en el primero en juveniles, perdías la categoría. Entonces, el último partido de cadetes fue el partido juveniles, perdí la categoría cadete porque se pasaba el año siguiente. Y quedaban unos partidos todavía para jugar en primera. Pato Berti en el técnico. Y ahí me gusta cambiar el partido y el partido contra la Borges iba ganando todo muy bien. Todo el plantel y entré en la cancha yo. La anécdota que decía él es un día recordado, salado. Yo no me acordaba ese día, pero Nicolás Oliveira me lo recordó luego. Se retiró ese día Michael Jordan. Lo que yo se lo dejaron. Parecido. No, pero sí. El primer retiro. Porque después entró Michael Jordan, que fue a jugar a los Washington. Después volvió a los Washington Bullets en ese momento, ¿no? Los Wizards. Así que fue el Pato 20 que te subió a... Hizo debutar en primera. Sí. Ese fue el 98, ya perdí la batería, fui a juveniles, y después ya a juveniles el año siguiente, que en el 99 de Trujillo ya empezó a hacer estaba Facundo Hernández, Amir Acuña y yo, mi hermano más o menos, estábamos ya con... ¿Vos jugaste con tu hermano? Sí. En el 2002, primero jugamos los dos. Y ahí ya Trujillo empezó a hacer una apuesta a darle minutos a los juveniles que ha trabajado en la formativa. Ya en el 99 apostó, Facundo Hernández fue el titular, además, yo jugaba a 2 minutos y justo ahí me fui a vivir a Estados Unidos. Me fui a high school, me invitó Martino Simani, o sea, me invitó a través de Martino Simani a llevar la invitación de un high school para ir a estudiar y jugar básquet allá. Y estuve un año allá y bueno, en el 99 arranqué a jugar cuatro partidos, me fui en septiembre. ¿Y dónde estuviste en high school? ¿En qué estaba? En Miami. ¿Pasaste mal, no? Sí. ¿Un año entero? Estuve así un año escolar y después me volví. ¿Cómo es ahí que tenés de acuerdo a lo que rinda jugás o es una excusa? ¿El estudio para jugar? No, era high school, era un colegio. O sea, ya se me todavía estaba en el liceo. Jugaba, es independiente del estudio con el juego. Después en la universidad, sí, en la universidad ya más. Es como que te becan. Claro, te becan para que estudies. O sea, me becaron para estudiar. Tenía. Y me becan y me dan alojamiento y comida. O sea, era más que una beca. Que en realidad eso no está permitido de todo, o sea, plata no te pueden dar, en las escuelas y universidades no te pueden dar plata, o sea, sí te pueden dar todo pago de los estudios, pero no te pueden dar. Ya fue una linda experiencia, sobre todo, digo, de básquet no tan buena, pero porque el nivel no era tan bueno, o sea, jugaba, pero una experiencia de vida, tenía 18 años, fui solo, digo, éramos cuantos deportistas viviendo allá. Cerquita del aeropuerto, estaba más lejos de Miami. Vivo Miami Beach unas cuantas veces, pero teníamos que tomar una travesía, una hora y media de ómnibus, todo. Pero ¿Y qué estabas jugando? ¿Martino Simani? Sí, vivíamos juntos, sí. Éramos 20 deportistas viendo en mi casa. ¿Y vos con Martín de dónde lo conocías? No, él fue García Morales primero, jugaba allá, hace high school. Le pidieron que recomendara García Morales es el año 80. Le pidieron que recomendara un año en el 81, García nació en el 81, Simani nació en el 81. Cuando volvió también, o sea, García Morales hizo quinto el liceo, año siguiente hizo sexto. Osimani fue ese año pasado quinto. Cuando Osimani pasó sexto, le pidió que recomendara a un uruguayo que haya nacido en el 82 y él me llamó a mí. Digo, yo lo conocía, él jugaba en contra de mi boca de Rubir y tal. Me llamó, me planteó la cosa, y después yo me contrataron del colegio, me interesó, fui. Así surgió.